El presidente de Argentina, Mauricio Macri, aseguró este jueves en el marco del Foro Económico Mundial realizado en Suiza que en el mundo no hay ningún otro país con tanta potencia de desarrollo como Argentina. Gracias a su estabilidad y sustentabilidad, agregó que se ha logrado reorganizar su economía y la inflación está en sus niveles más bajos. Además, la pobreza y el desempleo se han reducido considerablemente en solo un año. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este jueves estar preparado para seguir siendo el jefe de Estado de cara a los próximos comicios electorales a realizarse en abril próximo. Señaló que tiene fe en el futuro de Venezuela, dijo que nunca se va a rendir y está preparado para seguir siendo presidente de un pueblo valiente. Destacó que hasta ahora le ha cumplido y seguirá cumpliéndole a la clase obrera, a las mujeres, a los jóvenes y a todo el pueblo de Venezuela. Autoridades de la ciudad El Cabo en Sudáfrica pidieron este jueves a sus ciudadanos reducir su consumo de agua a 50 litros diarios debido a una grave sequía que se prolongará al menos en los próximos 5 meses. Añadió que al día se dispone de 450 millones de litros de agua en la ciudad y eso reduce su uso a 50 litros por persona, que incluye el agua usada para bañarse, beber o cocinar. Expertos establecen que 87 litros de agua al día es la cantidad mínima que necesita una persona. Desde 1993, cuando Pablo Escobar, jefe del cártel de Medellín, fue abatido en su casa en un operativo y la Dirección Nacional de Estupefacientes llegó a su hacienda en Nápoles para incautar a todos sus animales exóticos entre jirafas, rinocerontes y demás, olvidó 4 hipopótamos, que 25 años después se multiplicaron en 50, lo que pone en peligro el ecosistema y a los habitantes, señalaron autoridades de Colombia. Actualmente lograron ubicar a 6 en zoológicos de la región, pero no se sabe qué harán con los demás o a qué países serán enviados.